Este martes arrancou na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do Campus de Ourense a celebración da súa novena International Week 2019. Cita que permite ao alumnado e o profesorado do centro compartir unha semana de actividades formativas e lúdicas con profesorado procedente de diversas universidades europeas e suramericanas e alumnado da Universidade de Bremerhaven de Alemanha. Elena Ribó, decana da Facultade de Ciencias Empresariais, amosou a súa satisfacción por pechar os seus 6 anos de mandato á fronte deste centro con este acto. Comenzó siendo una jornada en que algún profesor venía al centro con beca Erasmus a impartir unas conferencias, a organizar una serie de jornadas en que involucramos a más de 100 estudiantes y más de 20 profesores de todas las nacionalidades, tanto europeas como uno a veces del exterior. Es una riqueza intercultural porque bueno, conviven durante casi 4 días con alumnos y profesores de diferentes países y con visiones diferentes, tanto de la gestión como de la docencia. A cita arrancou este martes a súa programación, contando coa participación de alrededor de 80 estudantes de Ciencias Empresariais e Turismo, 15 da Universidade de Bremerhaven e unha veintena de profesores e profesoras de Portugal, Francia, Croacia, Alemanha, Brasil e Hungría. Un evento en el que ellos participan, como podéis ver, muy activamente en la organización. Eso también ha sido, digamos, una evolución desde el inicio y es una satisfacción ver cómo cada año se implican más y más y pueden ver pues, cómo a pequeña escala se organiza un evento que es parte de las competencias que ellos tienen que conocer para su futuro profesional. Ademais, Andrea Estévez recibiu o seu certificado como primeira alumna que acada o título do doble grau en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Vigo e pola Universidade de Bremerhaven, unha iniciativa xurdida no marco desta Semana Internacional.